Canal 6, Airevisión, Flash Informativo. Bienvenidos a la edición de Canal 6 Noticias. Comenzamos con toda la información en el transcurso de esta jornada bastante calurosa en nuestra ciudad. Hablamos de la pirotecnia, en este caso a partir del 15 de diciembre comenzará a estar habilitado en los comercios de nuestra ciudad la venta de pirotecnia a todo el público. Gustavo Malatesta, coordinador de Defensa Civil, nos menciona los detalles y cuáles son los requisitos y a quiénes está adaptada la venta de pirotecnia en Coronel Rosales. Bueno, igual como los años anteriores, a partir del 15 de diciembre hasta el 7 de enero está permitida la venta y el uso de pirotecnia en nuestra región. Bueno, vamos a precisar las características, los lugares donde está permitido comprar, vender pirotecnia y los lugares que no. Bueno, en verdad son 5 los proveedores en el distrito donde ellos mismos a través del área de Defensa Civil se encargan de llenar las planillas. Una vez que llenen, nos acercan a nosotros, nosotros los contratamos, hay una serie de requisitos que es necesario y si está todo bien, se da la autorización donde el área se hace responsable. Bueno, destacamos también que solamente Punta Alta está permitida la venta de pirotecnia, las localidades rurales no. Exactamente, simplemente Punta Alta está permitida. ¿Cuál es en este caso la concientización que tiene que tener el comerciante? Hay por ordenanza, por ley, está estipulado una edad determinada para la venta de pirotecnia. Claro, así como está por ordenanza, es a partir de los 16 años, está prohibida la venta menor de 16 años. E igualmente la pirotecnia puntual que fija la ordenanza, lo que es globo aerostático, lo que es cañita voladoras y algunos explosivos de más de una pulgada. Eso está todo en la ordenanza, los mismos proveedores saben que no lo pueden vender, así que suponemos que el empresario no lo puede comprar. A su vez nosotros vamos a hacer inspecciones, tanto el área de Defensa Civil como la gente de la Brigada de Explosivos, estarán en la calle viendo cómo se vende. ¿Se cumple esto en Coronel Rosales? En verdad sí, se cumple. Hemos tenido los clásicos denuncias por los horarios. Por ahí a las 3 de la tarde los chicos están tirando pirotecnia y por supuesto hay algunas personas que les molesta. Pero no hemos tenido grandes problemas, excepto que yo el 24 cuando los kiosqueros sacan la pirotecnia a la vereda, que está prohibida por ordenanza inclusive, otra cosa no ha pasado. Vamos a destacar que hay que apuntar a la prevención en este caso y que solamente mayores de edad, adultos, pueden manipular la pirotecnia. No, por supuesto, y en caso que haya un menor, y bueno, que haya un mayor responsable cerca de él y para cuidarlo. Comienza el 15 de diciembre y culmina el 7 de enero. Bueno, ¿qué pasa con aquellos comercios que no cumplan con esta ordenanza? Bueno, después de las inspecciones, si vemos alguna anomalía en el local, al margen de correr una multa, se secuestra la mercadería. ¿Puede incurrir en la clausura del comercio? No, la clausura no. Pero sí, como te digo, una multa y el secuestro de la pirotecnia. Y bien vale también desde Defensa Civil las recomendaciones para la manipulación de la pirotecnia. Bueno, por eso en primera instancia se asegura que haya un mayor responsable cerca del menor, que el menor no haga los juegos que hemos hecho nosotros de chico, porque bueno, la pirotecnia ha cambiado, hoy tiene otros explosivos y demás. Y bueno, el cuidado, por supuesto, tener en cuenta que empiezan los calores, pastos altos, tratar de no tirarlo cerca de algún campito, son lo clásico que siempre se habla, es por eso que necesitamos que un mayor sea responsable cerca de este menor que está manipulando la pirotecnia. Bueno, también algo común que hace mucha gente es poner el artefacto pirotécnico dentro de una botella. Sí, exactamente. Pero bueno, como te digo, lo que ha pasado durante todos estos años, no hemos tenido grandes problemas en la pirotecnia. Así que esperemos que este año sea así, tranquilo.